Ciudad de Quemilí, bueno, esta vuelta no podíamos dejar pasar este festejo del Día del Niño que está haciendo aquí trabajando del Instituto Calasanz. Bueno, la verdad es que son varios, creo que usted enumeraría, y le damos la bienvenida a Estudio Verde. Bien, bienvenidos ustedes, muchísimas gracias como siempre por dar un espacio a todo lo que hace al ámbito de la educación, de la cultura, de los entretenimientos y justamente el de generar estos espacios a través de los cuales los niños se puedan expresar. En este caso, precisamente, bueno, es el día de San José de Calasanz, que fue ayer el día 25. Entonces, pensamos que la mejor manera de homenajear al santo es junto a los niños, a quienes él eligió para formar, para educar, para cultivar. Entonces, bueno, justamente hemos tratado de armar una amplia red en la cual ustedes también están incluidos, junto al Ministerio de Producción, la Municipalidad. Como habrán visto, aquí hay muchísima gente de la Municipalidad trabajando. También la escuela secundaria de las escuelas PIAS, los alumnos, profesores y alumnos de los distintos profesorados del Instituto Calasanz. Y lo que tratamos de hacer es simplemente, como te decía anteriormente, es de generar estos espacios con distintas actividades donde los chicos puedan demostrar sus talentos, su creatividad a través del canto, la música, el baile, la danza y distintas actividades en cuanto a demostrar sus habilidades y destrezas. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un bichoncito me contó que alguna vez también bailó. Esta danza para volar, ese baile para gozar. ¡Vamos! ¡A volar! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un barrilete me encontré y un avioncito de papel. Nos encontramos con las chicas, ¿no?, que haciendo siempre el payaso que alegra tanto a los chicos, la verdad, esa tarea, ¿no?, esa linda tarea que han tenido ustedes el día de hoy. Sí, esa es la tarea que hemos tenido el día de hoy como alumnas del nivel inicial también, y bueno, aquí haciendo a divertir a los chicos, y es lo más lindo verlos reír, ¿no?, verlos jugar. Y la verdad que eso es lo que se ha visto, ¿no? Y se han divertido, los chicos han sido espontáneos, la verdad que ha estado bueno, ¿no? Sí, nos hemos divertido nosotros también, y bueno, lo que más queremos es que los chicos pasen hoy un día alegre y que se diviertan, ¿no? Exactamente, bueno, como para definir, vos haciendo tu show, ¿no?, acompañando a los chicos, disfrutando, también organizando para que no se crucen para todos lados, ¿no? Bueno, es como dice vos, es una doble tarea, y bueno, para eso estamos, y bueno, ponemos siempre alegría y siempre para divertir a los chicos, ¿no? Eso es lo más importante. Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. ¡Fuera! ¡Wow! 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 Todo el mundo está feliz y no deja de bailar. Bailando,
está feliz y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba arriba balanceándonos así. Yo quiero ver, chimbámele, iñaki iñaki shiki shiki muévete. Yo quiero ver la mano así, arriba arriba balanceándonos así. Yo quiero ver, chimbámele, iñaki iñaki shiki shiki muévete. Y quiero ver la mano así, arriba arriba balanceándonos así. Yo, yo, yo quiero ver. Dejan de tocar, otra. Todo el mundo está feliz, okay. Y no deja de bailar, todo el mundo pide bis, todo el mundo. La verdad que sí está bueno, tanto trabajo, ¿no? Y tanta gente que ha nombrado, que está atrás de esto. La verdad, una gran satisfacción ver que la realización hoy, ¿no? La verdad, muchos chicos contentos, felices de compartir este momento, ¿no? Sí, yo creo que la etapa de la niñez es básica para asentar valores, para el crecimiento, para poder esperar el día de mañana una comunidad que realmente trabaje por el progreso y el crecimiento y el verdadero desarrollo. Entonces, desde la educación, desde el campo de la escuela, es fundamental que nosotros, no solamente los que ya ejercemos la profesión docente, sino aquellos futuros educadores, cultiven también esta forma de ir trabajando e ir insertando, inclusive los chicos del último año de las escuelas pías, que son adolescentes, y que vayan viendo de qué manera se puede también servir. Dale, muchas gracias, profe. La verdad que felicitaciones a todos, ¿no? Usted que está representando también a todos los que han trabajado en este emprendimiento. Yo simplemente soy una humilde servidora, no me siento superior a nadie en este sentido, al contrario, me siento muy acompañada por todo el cuerpo docente, por todos mis compañeros que habrás visto que están trabajando, inclusive los alumnos nuestros, que ya son algunos o muchos de ellos son papás, tienen sus hogares formados y tienen también sus niños. Entonces, es la manera simplemente de tejer una red que sirva para producir, para crecer, como te decía anteriormente, y de ver una alegría y una sonrisa en los chicos fundamentalmente, que son dentro de nuestra sociedad, todos los seres humanos son lo más importante, y por qué no los niños son esas flores que nosotros tenemos que cultivar y regar todos los días para que el día de mañana queden como nueva generación. Así que un agradecimiento profundo a todos los que han participado en esta en este trabajo conjunto, que de hecho insume muchísimo tiempo, muchísima dedicación y sobre todo fundamentalmente un gran cariño. Gracias a las autoridades que nos han acompañado en toda la colaboración, a distintas personas que han hecho llegar sus aportes y también a los chicos que han participado, que se han llegado a las escuelas para poder participar tanto en los juegos como también en el sorteo, en el caso de las bicicletas, por ejemplo, hemos tenido la suerte de poder acercarles para que ellos también tengan un momento de esparcimiento a través de, bueno, de esto. Listo, profe, gracias. Gracias, chicos, y siempre a la disposición de ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Susana. Bueno, Susana, la verdad que muy contenta, ¿no? Te llevaste una bicicleta, la verdad, venía aquí a pasarla bien, ¿no? A festejar este Día del Niño seguido, este domingo, la verdad. Contame, ¿cómo te sientes? ¿Contenta, feliz? Contenta. ¿Contenta? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a ir andando seguramente en la bici? Sí. Bueno, dale, Susana, mandale un saludito a toda la gente que está viendo este video. Un saludo a todos, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a todos. Spider-Man.
Find a spider.